Hola, ¿qué tal familia? Gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura. Bueno, pues ahora los traigo a este lugar. Este lugar se llama Valle de Fuego. Está localizado aquí en el estado de Nevada, como a una distancia aproximadamente de 1 hora y 10 minutos de Las Vegas. ¿Qué creen? Ahora me está acompañando aquí nada más y nada menos que Mr. Chase. Está aquí conmigo disfrutando de este paseo. Que me les muestro un poquito de lo que vamos a estar viendo. Esto es de lo que vamos a estar viendo aquí un poco. Pues bueno, no les cuento, no les digo, acompáñenme a ver qué encontramos. Okay, ahora vamos de regreso. Ahora aquí esto. Es un poco. Just one chase. Miren aquí qué hermoso está este lugar. Un poco. Uy, tengo que ir agarrando a mi perro aquí. Por este lado. Está espectacular aquí. Miren este cañón, esta entrada. Vamos a entrar a ver aquí qué hay. Hasta donde estamos. Bueno, aquí hay subida. Creo que podemos hacer. Pues allá estamos de este lado. A ver qué hay para acá. Come here, Chase. Wow. Mira. Es definitivamente impresionante cómo hay esos agujeros, hoyos en las rocas. Go up here. Let's go. Como pueden ver familia, ven aquí, todo desde aquí arriba para que vean qué espectacular está todo esto. Un poco, esto en lo alto, esto me lo muestro un poquito. El Chase que hay abajo, ahí lo pueden ver. Chase. Hey. Ahí pueden mirar esto de abajo, esperando. Bueno, pues voy a bajar. Ok. Mira mi perro. Miren qué bonito está esto. Un arco. Está formado aquí en este arquito. Como les digo, en estos cañones, cuando llueve mucho, suele correr agua. Miren cómo se mira ahí. Parece cierto, como si lo hubieran hecho a propósito. Por ahí baja agua. Regularmente no baja mucha porque se consume rápido, como esta tierra es más como arena, entonces pues se consume demasiado rápido, al menos que llueva demasiado, el cual casi en el desierto, como ustedes saben, en los desiertos no llueve, es por la razón que está así seco, pero cuando llueve a veces suele caer mucha lluvia. Y eso es con lo que se mantiene un poco las plantas, pero regularmente las plantas de aquí, las plantas del desierto, como los nopales, el cactus y todo eso, no necesitan mucha agua para sobrevivir, ¿cierto? Con una vez o dos veces que cae por el año, absorben toda el agua. Ay, ay, ay. Y me caen. Mira, qué hermoso está este lugar. Ven, aquí está Mr. Chase waiting. Been a good boy. Back. This guy's been a good boy. So, vamos a continuar de aquel lado. Esto encontramos. Como les decía, familia, déjenme les muestro. Mira, encontré aquí un tanque o un depósito de agua. No es mucha esta agua. Cuando se filtra, llega a salir a otro lado y se puede tomar. Por lo pronto, aquí no se puede tomar porque, pues, como está estancada. Demasiados bacteria
y se pueden contraer enfermedades. Como ustedes saben, que el agua no es, al menos que estés muriendo de sed, pues yo creo que es más fácil que te mueras más rápido sin tomar agua que si tomas esta. Pero bueno, esto es lo que te digo. Como les digo, yo creo que en la temporada de cuando hay lluvias, esto se ha de llenar. Ahorita no es mucha el agua que hay. Siento que esto es como para pasar por aquí, pero como haber llovido en este tiempo, yo creo que salió agua. Vamos subiendo aquí a ver esto de lo alto. Vamos aquí, Chase va haciendo líder. Go, Chase, go. It's okay. Go. Yes. De cualquier manera lo llevo sujetado porque aquí no sabemos a dónde llegamos. Wow, está hermosísimo todo esto. Se pueden ver, esto es alto. ¿De qué lado hay turismo? Hay gentes ahí. Están bajando, pero no voy a llegar yo ahí. Desde aquí se puede observar, está ahí lo que es el agua, el tanque donde está. Se mira oscuro porque pega la sombra. Familia, una cosa también que me parece interesante, aquí hay tortugas. Regularmente uno cuando piensa en las tortugas se imagina que son las tortugas de agua y todo. Yo pues no sabía que existían, que más bien que había en este parque tortugas. Son tortugas de desierto. Estas tortugas pues no sé, se adaptan a este tipo de ecosistema. No sé qué comen porque no hay mucho, como se ve, no hay mucha vegetación, no hay mucho, pero imagino que cualquier cosita de comer. Las tortugas pues como saben viven mucho tiempo, llegan a vivir más de 100 años. Pues no sé, con cualquier cosa se mantienen, comen poco. Me gustaría encontrar una, pero no hay. Rara ocasión se pueden observar estos, son cabras de monte, son salvajes aquí. Ahorita están aquí porque no está tan fuerte el sol. Mientras los respeten y les den su espacio, que no se acerquen tanto, los animales aquí pues no tienen miedo. Familia, vamos a bajar este cañón que encontramos de este lado. Chus va, también va aquí oliendo porque más seguro es que había un perro. Hermoso, hermoso. Bueno, familia, ahora estamos entrando en este cañón. Está un poco desolado, por estos lugares no hay mucha gente. Algunas personas nomás llegan hasta ciertos puntos. Cuando no conoces el lugar, pues no, la gente no le gusta caminar porque tiene desconfianza de que puedan salir animales. Vamos aquí en este. Miren aquí cómo vamos en esto. Está un poco angosto. Wow, yo creo que en estos cañones cuando llueve mucho se ha de llenar de agua esto, porque de todo lo que tengo entendido pues la agua es lo que hace, lo que corta estos cañones. Oh, miren hacia arriba cómo se puede ver, está profundo, no es muy largo, pero me imagino que aquí los animales salvajes o algo cuando hace mucho calor se han de venir aquí porque esto guarda demasiado, se siente muy fresco.
un poco frío. El aire que corre por aquí se siente friecito. Está rico, no se siente mucho. Miren cómo está aquí todo eso. Parece que lo hubieran hecho a propósito. Este tipo de piedra como que es fácil de trabajar o no sé. Tiene mucha arena, como pueden ver en el piso. La arena es como si fuera arenita del mar. Entonces es muy fina la arenita. Y pues es que definitivamente queda... Wow, miren cómo se mira arriba. Si me les muestro. Se intenta distinguir, ¿verdad? Muy bonito. Quisiera poder subir, pero como vengo con el perro, lo tengo que traer siempre con su collar, su lazo. Está en las reglas que hay aquí. Oh, mira, por aquí hay un caminito. Vamos a subir. Come here, Chase. Let's go. Let's watch this. Over here. Vamos a enseñarles aquí esto. Lo que estábamos caminando, este cañón. Miren. Les estaba enseñando de abajo. ¿Cómo se ve? Acá, el cañón que pasamos. Listo. Como les digo, abajo parece como si fuera el corredor del agua de un río o algo. Necesito tenerlo todo el tiempo agarrado. Vamos a ver qué nos pasa a este lado. Bueno, aquí vamos de regreso. Amelia. Muestro esto para que vean qué espectacular está. Hermoso esta pared, esta formación, colores, estos colores, no sé. Parece ser que en algún tiempo las explosiones que había hacían este tipo de cortes en la piedra, en las rocas. Pues bueno, quedaban esas señales. Hay como líneas o layers. Bueno, familia, esto es impresionante. Aquí por los dos lados hay cañón abierto. Chase, stay there. Stay. Llevo el perro porque está un poquito peligroso esto. El perro no puede entender. Los perros son muy inteligentes, pero tienen que tener mucho cuidado con sus mascotas. Solo quiero caminar aquí un poquito para que puedan observar. Les muestro, pueden ver de este lado el cañón, esta caída, de este lado también está el otro de la caída. Esto es nada más como un, que será como un lomo. Esto que pueden ver aquí, ya nada más voy a llegar hasta aquí, les enseño lo que está alrededor. Ya. Ahora voy a de regreso. Que tengo, dejé acá al perrito. La pinche Chase. Chase que no hace caso. Les digo, aquí en lo alto del cañón no se puede observar. Aquí, pueden ver esto como está aquí. Miren, pueden observar. Ahí en la roca parece que hay un, como no sé si pueden ver, como un nido. Los pajaritos hacen nidos ahí. Se hacen en lo alto para protegerse los predadores. Yeah. Miren quién está allá. Tomándose un descanso. No sé si alcanzan a observar unos petroglíficos. Que eran como unas cabras o algo. Miren una huella de una, un piecito de un bebé o no sé, bebito. Si esto como una cruz. Pues seguimos aquí el recorrido por este lado.
con cuidado porque es peligroso esto. Tienen que ir con mucha precaución. Mira, te encontramos aquí. Pareciera que fuera como una casa de campaña. Bueno, que alguien que se quedara por acá perdido, tal vez podría pasar la noche aquí en este lugar. Pues, cierto que le cubriría un poco el frío, porque baja mucho la temperatura en la noche. Pueden ver cómo se ve hermoso todo de acá. Que vean qué bonito se ve aquí. Me imagino que esto se va a llenar de agua. Parece como si esté bien aquí. Good boy. Drop the leash. I'm going to pick that up. Okay, follow. Come here. Good boy. Is there anything in there? Nothing? Este perro no se cansa. Quiere ir adelante. Ya va guiando. Más que tengo que. Miedo que se vaya a resbalar. Pero bueno, por aquí hay otra. Oh, miren, otro shelter. Otro, otra cuevita donde pues no hay. Miren, le encontré aquí una planta. Creció. Está colgada. Como filtra el agua, ya creo que se hidrata la plantita. No la puedo tocar porque parece la Poison Ivy. Tiene como poquitos, como esta pica y duele bien gacho. Duele bien gacho. Wow, está bien bonita. Parece como si lo hubieran hecho a propósito. Por aquí, Chase. This way, come here. Chase. Come here. Wow, qué bonita está. Miren. Hermosa. Vamos a entrar, ven. Chase. Miren. Pueden ver. Tiene paredes, entradas, ventanas. Un quemacocos. Un mirador. Me podría quedar a dormir una noche. Tiene salida. ¿Qué? Okay, let's go this way. Vamos a ver. ¿Qué me traes? La salida de este lado. Chiquita, aunque estoy chaparro y todo, pero no. Está bien bonita. Qué es la naturaleza. Hecho por la naturaleza. Bueno, familia, hemos llegado al final de este recorrido. Mil gracias por haberme acompañado. Y pues ya saben, si les gustó el video, si no les gustó, pues también. Pero bueno, les agradecería si se suscriben. Ya saben, también pueden presionar la campanita que está a un lado de suscribirse por si gustan mirar los nuevos videos para que los anuncie cuando haya nuevos videos. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Hasta la vista, babies.